ಅಖ್ಯಾನತಿ ಮಿರಾಂದಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂಜನ ಶುಲಕಯ ಚಕ್ಷುರ್ಮಿಳಿತಂ ಜನಾಃ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀ ಗುರುವರಂ ಶಿರುಪನುಗ ಪ್ರವರಾಂ ಭ್ರಾಚರಸರಸಿಕಂ ಚ ನಾರಾಯಣಂ ತಂತ್ರಪಾನಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣಂ ವಂದೇ ರಮಣ ಪ್ರಸ್ಥಾಯ ಭೂತಲೆ ರೂಪನುಗ ಭಕ್ತಿರಂ ಶ ಕೃಪಮೂರ್ತಿ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಃ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನುಮಪಿ ಸಾಚಿ ಪುತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸ್ವರೂಪಂ ರೂಪಂ ತಸ್ಯ ಕ್ರಜನುರುಪುರಿ ಮಾಧುರಿಂ ಗೋಷ್ಠಾವತಿಂ ರಾಧಾಕುಂದಂ ಗಿರಿವರಮಹೋರಧಿಕಮದವಸ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತೋ ಯಶ ಪ್ರತಿತ ಕೃಪಾಯ ಶ್ರೀಗುರುಂ ತಂ ನತೋಸ್ಮಿ. ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಹೀನಾಪರಾಧಲಕ್ಷೈ ಕ್ಷಿಪ್ತಾಶ್ಚ ಕಮಾದಿತರಂಗಮಧಿ ಕೃಪಾಮಯಿ ತ್ವಾಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪನ್ನೆ ವೃಂದೇ ನಮಸ್ತೆ ಚರಣಾರವಿಂದಂ. ವಂಚಕಲ್ಪತರುವೇಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುವೇವ ಚ ಪಾತೀತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. Primero que nada, le ofrezco reverencias millones de veces a los pies del loto de mi divino maestro espiritual, Nitya Lila Prayuktam Vishnupada Paramahansa Parivrajakacharya Ashtotara Satrasisima Bhakti Vedanta Narayan Goswami Guru Maharaj, y oro por su misericordia sin causa. Segundo, le ofrezco reverencias millones de veces a mis divinos maestros espirituales, mis Shiksha Gurus, y a todo el Rupanuga Guru Varga, el Parampara, la sucesión discipular de todos los maestros que mencioné. Y oro por su misericordia sin causa. Ahora estamos leyendo algo muy lindo que es del Gopal Champu de Jiva Goswami. Y es un capítulo, el capítulo 8 de Sri Gopala Champu. Y se llama Dhamma Bandhana Nibandhana, que es la determinación de amarrar a Sri Krishna con una cuerda. Y también está la otra parte que es Yamala Arjuna Mochanam, que es la liberación de los árboles gemelos. Arjuna. El capítulo 8, Sri Gopala Champu Purva. Esto que voy a leer es, ¿quiénes son? Son los 12 semidioses que estaban maldecidos a estar como árboles, fueron liberados. Y esos que fueron liberados se llaman ahora Snigdha Kanta y Madhu Kanta, tomaron una forma eterna por la bendición más bien de Narada Muni de ser eternamente los que narran los pasatiempos de Krishna cuando está todos los Vrayavasis reunidos en el palacio de Nanda Baba. Entonces, para el placer de Krishna y Balaram y de Nanda Baba y de sus cuatro hermanos y todos otros Vrayavasis, entonces Snigdha Kanta y Madhu Kanta narran los pasatiempos de Krishna. Entonces, esos son los versos que estoy narrando. Narrando. Ahora vamos por el verso número 13. De Jiva Goswami. Que dice así. Y los residentes de Braj se sienten un poco enojados con Krishna por afecto que tienen por él y porque son el objeto de su extremado mamata. Mamata es el sentimiento de posesión, que tú eres mío, tú eres mío, tú eres mío. Entonces él está preparado para dejar ser amarrados, llevar esta carga. Solo miren,
Aún el fuego en la forma de rayos a veces aparece en las nubes densas de lluvia. Entonces aquí hay un comentario sobre ese verso que quiere decir que el afecto es una emoción permanente, sthayi bhav, del vatsalya ras, del tipo de relación de amor paternal y maternal, y el enojo y la emoción transitoria es una emoción transitoria, sanchari bhav, de esta raza. El humor superior de vatsalya ras es nutrido por la emoción transitoria de la ira y es parte de su afecto. Así como una nube de lluvia se vuelve encantadora cuando aparece los rayos, a veces la ira aparece en aquellos de Vatsalya Ras que tienen amor paternal, haciendo su humor aún más encantador. En realidad, sin la ira, el humor de padre parental no va a estar completo. Ahora, seguimos con el verso número 14, que dice que está Snigdha canta y Madhu canta recitando los pasatiempos de Krishna. Entonces dice, la evidencia de la declaración anterior es que ambos, la madre Yasoda y su hijo, se benefician en uno del otro por su amor mutuo. Escúchenme a mí describir estos intercambios afectivos. Cuando la madre Yasoda fue a sacar la olla del fuego, porque recuerden que ayer quedamos en que Yashoda, Ma, le estaba dando leche. Porque él estaba llorando, se despertó y se sentó en el regazo, empezó a darle leche materna, pero que había una leche que estaba en el fuego y estaba empezándose a salir de la olla. Entonces la madre Yashoda tiró a Krishna, lo dejó en el suelo, lo quitó de su seno y fue a rescatar la leche. Entonces aquí continuamos. Que dice que cuando la madre Yashoda fue a coger la leche, sacarla del fuego para el placer de su hijo, primero la confrontó, lo confrontó y le dijo, mi querido hijo, que todos sus problemas y dificultades vengan a mí. Cuida esta olla de yogurt por solo un minuto mientras yo voy a chequear la leche que está hirviendo y voy a regresar rápidamente. Entonces, tan pronto puso al chiquito abajo, a su hijo, a un lado y se fue al lugar donde se bate el yogur, y ella fue y regresó. Y en ese tiempo, tan rápido, la leche salía y salía y salía de sus senos por el gran amor y afecto que tenía maternal. Y tenía toda su blusa mojada de tanta leche. La leche fluía y fluía como cataratas. Que era tanta la leche que todo el piso estaba resbaloso de tanta leche. 14. ¡Ah! Así tan rápido como ella puso a Krishna de un lado y lo dejó y fue a ese lugar y volvió, se encontró con este suelo todo mojado. Los
deseos de Krishna habían sido detenidos y él estaba muy perturbado. Bravo, mordía sus labios rojizos que temblaban de la ira y Pesú estalló en lágrimas. Luego, recogiendo una pequeña piedra, roca para moler, la cual estaba por ahí cerca, él quebró. Él quebró la vasija de yogurt de que estaba mitad batido, no se había terminado batir. Sin embargo, ni siquiera sacó un poco de mantequilla de esta. 16. Los poetas han descrito su belleza en ese momento. Dicen, los dientes blancos del pequeño Krishna, una serie de lunas, estaba presente en esos labios rojizos que emanaban como un brillo rojizo de sus labios. Sus dos ojos que parecían, sus dos ojos que parecían parecían un pájaro que se llama perdiz. Perdón. Sus ojos pequeños que parecían, no encuentro dónde estaba, okay, que parecían esos pájaros, estaban llenos de lágrimas y sus manos de loto, brillaban. Brillaban porque él agarraba vigorosamente todo el yogur, lo esparcía aquí y allá. Los poetas han descrito esta belleza en ese momento, tan bello. 17. De esta manera, cuando el yogur que estaba medio batido de la vasija cubierta, este yogur cubrió todo el suelo entero, todo el piso, otro tipo de festival se manifestó. 18. En ese momento sus ojos vieron una vasija de mantequilla fresca que estaba colgando del cielo raso en la habitación que estaba al lado. Entonces él corrió a esa puerta y corrió la tranca un poquito y la empujó. Luego
moviendo otra vez lo que detenía la puerta y lo puso en su lugar, se metió en esa habitación y cerró la puerta detrás de él. Él usaba. Él usaba. Él. Había cerca de él un catre, entonces él se montó en ese catre que lo ayudó para subirse y pudo bajar esa vasija que estaba colgando del cielo raso de mantequilla y comenzó a comerla. Y ahí cogió el remanente de mantequilla y secretamente se escapó a través de la ventana de esa habitación, 1920. Mientras tanto, la madre Yasoda había detenido la leche, había detenido esa leche que hirviera, que se saliera de la olla y se regara. Ella había detenido la leche. La leche se enfrió y quedó más fría después de unos segundos. Y la quitó del fuego. Ella se apuró de vuelta a donde había dejado a su hijo. Pero se encontró que ya no estaba él ahí. Sin embargo, viendo la evidencia de las actividades de su hijo, se rió con una mezcla de asombro y de enojo. 21. Primero, fuera de sospecha, se perturbó. Pero después, Yogamaya manifestó una voz aérea que le dio conocimiento y la hizo reír. 22. La voz aérea dijo, sintiéndose con mucha hambre y sed, tu pequeño abejorro hizo un hueco en el capullo de una flor de loto que no tenía polen. Cuando vio que era meramente agua que estaba chorreando de esa flor, se decepcionó y fue en busca de otra flor de loto, a donde encontró una gran fuente de miel. El significado es que con el fin de conseguir mantequilla fresca, tu hijo efectuó todas estas travesuras. Primero quebró una vasija para batir, pero no encontró mantequilla ahí porque estaba media hecha. Y después encontró una colgando en la habitación al lado, 23. Tú has exhibido tu inteligencia decidiendo dejar a tu bebé y fuiste a enfriar la leche. Pero si puedes calmar la ira de tu hijo, vas a recibir aún más elogios. 24. Al escuchar la voz aérea de la madre Yasoda, al escuchar la voz aérea, la madre Yasoda se rió y
siguió a este ladrón que a este ladrón llamativo y notorio siguió las huellas que él había dejado con yogurt de sus pies a la otra habitación. Ella logró abrir la puerta porque él había medio trancado y logró empujarla a la fuerza y abrirla. Cuando ella entró, solo para ver, la travesura sin comparación de su hijo. Y buscando el sendero para escapar, ella finalmente lo encontró. Sus ojos moviéndose sin cansar, sin cansarse, incansablemente moviéndose, llenos de temor. 25, 26. Él pensaba: yo acabo de robarme esta mantequilla fresca. Si mi mamá me ve aquí, ¿cómo la voy a poder enfrentar? Sus ojos se movían. De aquí para allá, frenéticamente. Y parecía que estaban en el borde de... Parecía que estaban en el borde de saltar a sus orejas. Porque se movían tanto los ojos. De miedo de su madre. En otras palabras, sus ojos y sus orejas estaban cuidando que no viniera su madre. 27. La madre Yasoda lo vio sentado en cima del mortero de moler y con los ojos que no paraba de mover y con toda su fuerza ese niño había, le había dado vuelta al mortero para que se pudiera trepar ahí y le había dado mantequilla a los monos. Asombrada por esto, ella sonrió suavemente. 28. Ella silenciosamente se empezó a llegar. Silenciosamente se deslizó suavemente detrás de su hijo culpable. Se dice que una persona rica solo tiene dos ojos, pero un ladrón tiene 100. Es decir, que una persona rica solo tiene dos ojos para vigilar a sus tesoros, pero un ladrón tiene 100 para ver la riqueza de todas las personas y robarla. A pesar de que una persona puede ser extremadamente cuidadosa para proteger su riqueza, no es inaccesible para un ladrón. 29. Por naturaleza, los monos están orgullosos de exhibir su fuerza, pero hoy sus estómagos estaban completamente satisfechos.
Así que cuando vieron a la madre Yashoda que ella se estaba acercando, sujetando un palo que estaba cubierto con una tela, inmediatamente los monos corrieron deprisa hacia los árboles cercanos. Esto alertó a Krishna de lo que estaba pasando y él también corrió. 30. Viendo a su hijo corriendo, viendo a su hijo corriendo, viendo a su hijo huyendo, la madre Yashoda quebró bueno, no quebró, salió corriendo y comenzó a perseguirlo. Una ducha de flores se cayeron de su trenza. Oh, rey de los ladrones, decía ella. Oh, rey de los ladrones, ¿a dónde vas? Detente, detente. Al escuchar esto, Sri Krishna pronunció un llamado y una sonrisa apareció en su rostro, esto haciendo que incrementara su belleza. La madre Yashoda corría más rápido después de él. A pesar de que ella se acercaba mucho, no podía agarrarlo. Era como si dos nubes, una grande y una pequeña, fueran una perseguida por la otra. Fueran perseguidas por el viento del oeste hacia el este, a través del cielo. Qué lindo. La nube grande, incapaz de poder alcanzar con la nube pequeña. Ay, qué lindo. Wow, qué descripción más bella. Similarmente, esta madre no podía atajar, no podía agarrar a su hijo. Aquí hay un comentario, un de pie de nota que explica que es que Yashoda y Krishna se comparan con las nubes de lluvia. ¿Por qué? Porque la tez de los dos es grisácea, es como azul, el color, exactamente el color de las nubes colmadas de lluvia. Entonces, el pequeño Krishna estaba muy confiado de que su mamá nunca lo iba a seguir persiguiendo después de el portón principal. Mientras Krishna corría sin ver para atrás, su mamá no lo iba a poder agarrar. Pero en el momento que él volvía a ver para atrás, lleno de temor, ella lo agarró y lo atajó. Lo pudo agarrar con su mano. 34.
frenéticamente movía sus ojos, como si quisiera seguir continuando corriendo. Comenzó a llorar con el fin de reducir la ira de la madre Yashoda y por su impudicia, insolencia, comenzó a temblar artificialmente. Pero él no dejó sus travesuras infantiles. Sus bromas. Cuando ella a la fuerza sujetó su rostro para que ella pudiera verlo directamente a sus ojos, Shri Krishna volteó su rostro de tal manera para limpiar el aceite brillante de mantequilla que estaba en su boca y para que pareciera que estaba seco. 35-36. Amenazándolo, la madre Yasoda le dijo: "Oh Krishna, tú me has dado tantos problemas. Como tú te robas la mantequilla de otros lugares, de otras casas, primero mira este palo en mi mano". Cuando ella vio los ojos de loto de su hijo, llenos de terror al escuchar estas palabras, Sri Brajeshwari tiró el palo hacia un lado. 37. "No me pegues, madre", decía Krishna, le pedía. Le suplicaba: "No me pegues". La reina de Braj lo regañó: "Pero tú eres un ladrón, un ladrón". Y riéndose de ella misma, riéndose simplemente internamente, ella de repente y a la fuerza causó una pelea con él. 38. "Ah, tú eres el rey de los ladrones, Chora". Pero Krishna protestó. Dijo: "No, madre. Chora nació en tu dinastía, no en la mía. ¿Por qué vamos a tener un Chora en tu casa?". De esta manera, la madre Yashoda y su hijo, ladrón de mantequilla, discutían uno con el otro. Verso 39. Y aquí hay una nota de pie que explica esto de Chora. Porque en la dinastía de Shri Yashoda, del padre de Shri Yashoda, hay un gopa que se llama Chora Gosha. Y el significado literal de Chora es ladrón. Por lo tanto, Shri Krishna denunció la dinastía de Shri Yashoda diciendo: "Yo no soy el Chora. El Chora está en tu dinastía". Y considerándose a sí mismo a pertenecer exclusivamente en la dinastía de su padre.
Entonces dice Yasoda, ah, ¿en serio? Entonces, ¿quién quebró esa vasija de yogur? Le preguntó de nuevo. Y Krishna contestó, el Señor Supremo, Él te estaba castigando a ti. Pero, continuó ella, ¿quién le dio mantequilla a los monos? ¿Quién? Y contestó Krishna, ¿quién creó a los monos le dio mantequilla a ellos? No, dijo ella, yo sospecho que tú siempre disfrutas con gran placer de esta mantequilla fresca que preparamos, que es para sacrificios religiosos. Entonces la madre Yasoda regañó a su hijo como si hubiera regañado a un ladrón. Pero finalmente su corazón se asuavizó. Ella se rió con ira y dijo, solo admite tu robo, abandona tu arrogancia. Siendo presionado por su madre, Sri Krishna estalló en llanto. Mira, ma. Cuando tú ansiosamente corriste a salvar la leche, tus tobilleras golpearon la vasija de yogurte y se quebró. ¿Cómo es esto mi culpa? 40-43. ¿Y los monos? Y entonces dice Krishna, ¿y los monos fueron inspirados por el Señor Supremo para meterse en la casa a robar a escondidas? Cuando ellos comenzaron a agarrar la mantequilla, yo los agarré. ¿Qué hice mal? Y entonces el palo en tu mano me asustó. Y a pesar de que yo soy completamente inocente, yo huí como un ladrón. Tú viste que yo tenía miedo, pero aún así, tú, sin misericordia, me castigaste, me perseguiste. Todo por ninguna razón. 45. Entonces la madre Yasoda le dijo como lamentándose. Oh, tú que eres el rey de aquellos que son tienen mucha destreza en el argumento, le dijo, tú eres el amigo de los ladrones. A pesar de que tú eres el hijo de Braja Sri Braja Raj, el hombre más noble de todos, tu naturaleza se ha vuelto como la de un mono, porque te gusta estar con ellos. Cuando el Krishna, que tenía mucho miedo, escuchó esto, él señaló al bosque y dijo, si yo soy un mono, entonces puedo ir a vivir al bosque. Y eso asustó un poco a la madre Yasoda, 46. ¿Quién sabe? Pensó ella. Este niño arrogante fácilmente puede poner esta amenaza en acción.
para evitar de que este chiquito se vaya al bosque, mejor lo amarro. De no ser así, va a ser muy difícil para mí, yo sola, poder controlar todos mis deberes domésticos teniendo a este niño a la par mía. 47. Entonces, volteándose hacia Krishna, le dijo abiertamente: tú ladrón, tú niño incansable, tú que nos desconciertas a uno y a todos por el encanto de tus ojos siempre moviéndose. ¿Por qué tú no simplemente aceptas mis prohibiciones? Mira, te voy a amarrar y pronto regresaré a la casa. Si tienes alguna fuerza que te queda, puedes demostrármela a mí, tratando de robarte algo más. 48. Mientras ella comenzaba a amarrarlo, sus ojos se mojaron. Y en ira comenzó a llorar, comenzó a gritar en voz muy alta, los ojos de Krishna. Y gritó Krishna: Madre Rohini, Rohini Ma, con mi hermano mayor, ¿a dónde estás, madre Rohini? ¿Por qué no estás aquí hoy? Mi madre me está amarrando. Ven pronto. Le decía, Krishna gritaba llamando a madre Rohini, 49. Como la madre Rohini estaba muy lejos, no podía escuchar los gritos de él, pero las damas de las casas cercanas que se habían quejado anteriormente de Krishna y que lo habían regañado, ellas sí escucharon sus llantos, sus gritos. Y cada una, todas avisaron a la otra, a todas las vecinas, se informaron sobre lo divertido que estaba sucediendo ahí. Y todas se reunieron ahí a verlo. Y como si estuvieran un poquito burlándose de Yashoda Ma, le recordaron a Shiyasoda sobre sus quejas de que él se robaba. Ah, este ladrón ha hecho algo, alguna travesura en tu hogar también, le preguntaban. Ah, este ladrón hecho ¿alguna travesura en tu hogar también? Se reían. 50. La madre Yashoda, sin embargo, estaba decidida a darle una lección a su hijo. Así que no prestó atención de sus comentarios. Y sacándose una cinta de seda de su cabello, que se había caído de su trenza cuando ella corrió, ella inmediatamente comenzó a amarrar la cintura de su hijo al mortero para moler, que estaba
estaba acostado ahí en el patio, con la misma persistencia con la que uno necesita para amarrar el cuello de un ternero. Pero esa cinta de seda era dos dedos muy corta para poderlo amarrar. Número 51. Ella tomó otra cinta de su cabello y la juntó. La juntó y las amarró. Pero aún así, el mismo problema se manifestaba. Asombrada, ella trató de amarrar la cintura de Krishna con varias cintas, pero ahora eran cuerdas, las cuerdas que se usan para batir el yogurt que las gopis le entregaron. Entonces ella amarraba esas cuerdas, pero aún así Brajeshwari no podía cerrar esos dos dedos de cuerda que faltaban. 52. A una distancia, una nube, a una distancia, una nube que estaba tocando la cima de una montaña, puede uno percibir erróneamente que está muy lejos y por encima de esta. De manera similar, a pesar de que toda la fuerza de la cuerda estaba tocando Shri Krishna, no podía amarrarlo, no podía amarrar su aparentemente diminuta cintura. La cuerda siempre era corta, siempre faltaban dos dedos. Ahora, ese es el verso 53 y hay un comentario sobre este verso que dice que así como una nube puede parecer que está muy lejos, más allá de la cima de la montaña, cuando es vista de una distancia, aparece entonces, está diciendo que similarmente que parecía para todos los que estaban ahí presentes que había tanta cuerda que estaba siendo usada para amarrar a Shri Krishna que no era posible. Sea, que era imposible que tanta cuerda tocara el cuerpo de Krishna, de la cintura de Krishna. Había tanta cuerda, ¿cómo era posible que toda esa cuerda estuviera tocando la cintura de Krishna? Si es tan diminuta. Sin embargo, así como la nube está realmente tocando la cima de la montaña, toda la fuerza de la cuerda en realidad estaba tocando la cintura
de Sri Krishna. Pero no había ninguna cuerda, ningún mecate, podía, ninguna, por más larga que fuera, podía igualar la circunferencia de su cintura. Porque en realidad es ilimitado. Ese es el comentario de ese verso. Entonces, al observar esto, las mujeres de Braj se reían y comentaban: "Oh, Brajeshwari, ya te dijimos que este niño con toda seguridad tiene una potencia ilusoria extraordinaria. Y por esto él sobrepasa a Kataflak, a Kapalak, el mejor entre todos los ladrones. Parece que él está satisfecho simplemente robando, comiendo estas comidas que él se roba, o por tales actos él se deleita. Él deleita a los que lo dan y él deleita a los que donan esos bienes y también a los que disfrutan de estos. Él está gradualmente ganándose una buena reputación como aquel que se roba las propiedades de otros. Así hacían las amigas, todas las gopis mayores. Entonces la madre Yashoda respondió: "¿Qué puede saber este niño que acaba de nacer? ¿Qué puede saber de él sobre esto, de ser ladrón? Él no sabe reconocer lo bueno de lo malo, pero parece que ustedes son las que sí saben un poco de trucos malvados. A pesar de que ustedes en realidad están a favor de él, a pesar de que parece que ustedes están a favor de él externamente, ustedes se comportan de una manera muy contraria". Y al decir esto, Yashoda, las mujeres se rieron. "Oh, respetada Shri Yashoda", le dijeron, "tomamos una promesa a tus pies que no tenemos nada que ver con estos poderes asombrosos". 54. Finalmente, Shri Yashoda razonó y dijo: "Así como Shri Gargacharya dijo, con toda seguridad, alguna potencia de Shri Bhagavan está en mi hijo. Está alrededor de mi hijo. Este niño pequeño no puede saber lo que está haciendo". 55. Solo para poner un fin a todo este desconcertamiento, Shri Yashoda repetidamente llamó para más y más cuerdas de batir de todos los hogares de esas gopis. A pesar de su persistencia de tratar de amarrar a su hijo, no
podía encontrar la manera de poder hacer esto, porque parecía un trabajo que era imposible de hacer. En vez de esto, Shiyasoda, la reina de Braj, totalmente empapada de sudor y con los rizos de su cabello que se caían todos sobre su cara una y otra vez, no podía amarrarlo. Finalmente, cayó en un estado de agotamiento, estaba exhausta completamente. Versos 56-57. Tan pronto como Sri Krishna, quien había nacido en la dinastía Yadu, con mucha, muy tercamente rehusó a ser amarrado, la madre Yasoda persistía, sus esfuerzos persistentes eran inútiles. Así como nuestro destino es agarrado por una estrella desfavorable, como nuestro destino es agarrado o sujetado por una estrella desfavorable, siempre falla, nunca va a tener éxito en sus esfuerzos. Nuestro destino nunca va a ser exitoso si nuestro destino está agarrado por una estrella desfavorable. De la misma manera, Yasoda no podía, por más que ella trataba y trataba y trataba de amarrarlo, era inútil. Finalmente, Sri Krishna, el corazón de Sri Krishna fue tocado por ver que su madre estaba tan abrumada, tan sobrecogida, y casi inmediatamente pudo ella amarrarlo exitosamente con dos cintas de seda, las que inicialmente ella había tratado de amarrarlo, cintas de su cabello. Y fue claro para todos los que estaban ahí presentes que solamente estas dos cintas de seda fueron las que amarraron a Krishna. Las otras cuerdas que había usado de todas las casas de las gopis para intentar amarrarlo simplemente estaban tiradas en el suelo. Verso 58. En realidad, fue la sirvienta de Sri Krishna, su potencia Yoga Maya, quien había entendido la mente de él y ella hizo el trabajo de dejarse amarrar. Esto hizo que la madre Yasoda se sintiera que todas sus actividades maravillosas, todas esas actividades maravillosas de Sri Krishna fueran una ilusión. Cuando la cuerda finalmente fue atada alrededor de su cintura, las dos cintas de seda, la madre Yasoda lo amarró a una cuerda más larga, la cual con esta amarró el
centro del mortero de moler. 59. Mañana continuamos. Gaura Premanande, Hari, Hari, Hari Bol.